su celular de... Permiso, por favor. Ya. A la oficina de Delito, ¿ya? Delito. Sobre la excelente operatoria policial que ha realizado la División Policial de Huaral. Es el caso que el día de ayer, al haberse recibido una denuncia por extorsión de una persona de sexo femenino de la localidad de Huaral, se ha procedido a realizar las acciones y diligencias en forma inmediata y urgente con la finalidad de identificar, intervenir y detener a los presuntos autores del hecho ilícito suscitado. Es así que en horas de la tarde-noche se ha podido intervenir y desarticular a la banda delincuencial denominado los finos del norte, en la cual tenemos a 4 personas detenidas que responden a los alias Tortuga, alias Machete, alias Macuco y alias Pacolo. Quienes también al momento de intervenir un vehículo, una moto lineal correspondiente en la cual se visibiliza que deja las amenazas en el inmueble de la agraviada, y así también por las diferentes diligencias urgentes que se han realizado de forma inmediata, se ha podido detener a estas personas en un inmueble donde también se han hallado y se han incautado cuadernos con anotaciones de diversos nombres de gente de bien de la ciudad de Huaral y que tenían diversos negocios en esta localidad. Los mismos que han sido puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal para las correspondientes investigaciones conforme a ley. A los ciudadanos de bien quienes han presentado su denuncia, y eso marca el inicio de realizar las diligencias en formas inmediatas y más el acopio de indicios, evidencia y tener los elementos de convicción suficientes, y estando dentro de las horas determinadas por la fragancia delictiva, se ha podido detener a estas 4 personas. Como vuelvo a repetir, se han incautado también motos lineales, cuadernos con diversas anotaciones, con nombres, teléfonos. Estos cuatro sujetos que han sido detenidos son de la ciudad de Huaral. Asimismo, presentan denuncias por diversos delitos contra el patrimonio, y todo ello se va a sustentar en el informe correspondiente para que las autoridades competentes apliquen la ley correspondiente conforme a las leyes vigentes. ¿Cuántas víctimas más habrían de promedio que habrían sufrido este tipo de extorsión, coronel? A ver, en el cuaderno se han podido determinar que son varios los nombres, tanto de varones, mujeres, negocios comerciales que están ubicados acá en la ciudad, y es por ello que con todos esos elementos de convicción va a ser una fortaleza para que estos señores sean sancionados.
son mensajes intimidatorios, amenazantes, según lo que se ha podido visualizar en las filmaciones, con el fin de atemorizar a los ciudadanos para que puedan corresponder a los cupos de pagos que ellos solicitan, ¿no? Pero ahí nuevamente recalcar el apoyo de la ciudadanía para presentar la denuncia correspondiente y su Policía Nacional pueda actuar en forma inmediata y poder esclarecer este hecho tal conforme ha sucedido en menos de 24 horas. ¿Qué diligencia continúa, coronel? ¿Qué diligencia continúa? Ya en estos momentos contamos con la participación de representantes del Ministerio Público que en forma coordinada están realizando las siguientes diligencias correspondientes a fin de establecer la responsabilidad penal de estos detenidos. Que hay varias personas que tienen sus negocios y centros de ventas en esta ciudad, los cuales han sido amenazados, intimidados, para que puedan pagar cupo, ¿no? Y por ello, aprovechando las cámaras de sus respectivos medios de comunicación, peticionarles a los ciudadanos que ante un hecho en la cual se encuentren en calidad de agraviados, presenten la denuncia correspondiente para que su Policía Nacional actúe en forma inmediata y poder esclarecer los hechos ilícitos que se pudieran suscitar. Ya en el cuaderno ya se mencionan diferentes nombres, el cual es ya materia de la investigación, ya en que el trabajo conjunto de la Fiscalía con la Policía Nacional van a citar en el momento adecuado a estas personas para que se puedan ver y esclarecer todos los hechos acontecidos. Por los nombres, y estamos sacando a través del sistema RENIEC, abarcaría toda la provincia de Huaral, o sea, Huaral y sus demás distritos. A ver, entonces, conforme le menciono, ya se viene realizando toda la diligencia en coordinación con el Ministerio Público y ya estaremos conocer a la ciudadanía de los resultados correspondientes. Gracias.